Buenas noches, compañeros. No sé si me pueden decir si se escucha mi micrófono, por favor. Sí, se escucha. Muchas gracias. Sí, escucha. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Tenemos unos minutos hasta que se conecten el resto y iniciamos el taller. Bien, creo que podemos empezar. Buenas noches con todos. Hicimos, primero voy a explicar un poco la parte esta formal del cambio de denominación del grupo. Al inicio les había comentado que el cupo que dio la Cinemateca para este taller era de 60 personas, pero una inscripción de más de 300 personas, lo cual ocasionó que tengamos que segmentar un poco más la realización de este taller. Se quedó con unas 220 personas, pero igual es un número alto. Entonces, este taller, como se les había comentado al inicio, dura 27 semanas. Son tres fases. Esta primera fase va a tener 9 sesiones. Estamos en la sesión número 5, nos faltan 4 más. De ahí tendremos un periodo de descanso de unas 2 semanas para iniciar la segunda etapa del taller. Entonces, sí, es un taller más bien de constancia. También algo que les había dicho de preparación, de trabajos. Este no es el taller que un poco están acostumbrados, en donde solo vienen a escuchar las cosas, sino que el interés de este taller es justamente la participación de ustedes, ¿no? Aquí aprendemos entre todos. Entonces, un poco esa es la forma y por eso cada vez vamos a tener que eso, ir segmentando la participación de las personas y también de los trabajos, ¿no? Se les había dicho que persona que no presente los trabajos quedaría fuera del taller. Entonces, al hacer este cambio, se había dado la posibilidad de que puedan presentar los trabajos, de que se igualen en estas semanas para poder continuar. Igual, cuando terminemos esta primera fase, se hará una evaluación entre todos, ¿no? Para continuar con el taller. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? De la parte formal de organización del taller. ¿No? Bueno, entonces continuamos. Habíamos quedado en esta semana en ver la película El Halcón Maltés. Esta película
realizada en 1941, tiene la dirección de John Huston, que también es su guionista, ¿no? Está basado en un texto, en una novela policíaca que se llama justamente El Halcón Maltés, ¿no? Esta novela se enmarca no solo dentro del policíaco, sino dentro de la novela negra, es lo que da origen a esta película. También con el inicio de esta película se comienza a marcar el inicio de los géneros cinematográficos, a pesar de que ya desde los inicios el western, que era un género natural para el cine norteamericano que se comienza a desarrollar, ¿no? Pero a partir de más o menos los años 40, a partir del inicio de la Segunda Guerra Mundial, muchos directores europeos que se quedan sin trabajo emigran a Hollywood y son el gran aporte para la industria cinematográfica. Directores de la talla del mismo Charles Chaplin, de Otto Preminger, un director alemán que sale huyendo del nazismo, ¿no? Y llega a Hollywood y hace algunas producciones. Entonces, un poco este es el contexto en donde se realiza esta película. Y bien, vamos a proceder a analizarlos. Entonces, como siempre, les pediría primero sus criterios de cómo les impactó esta película a nivel sensorial primero, antes de pasar ya al análisis más dramatúrgico y de género de la película. Entonces, igual haríamos las participaciones, las personas que levanten la mano, que quieran hablar acerca de la película y de los géneros cinematográficos. ¿Alguien quiere iniciar dando algún comentario, alguna apreciación de la película? Primero, si ¿sí se vieron la película? Eso es importantísimo como les había dicho, para el taller, sí es importante que veamos los trabajos y leamos los textos para poder analizarlo justo en este espacio. Vamos con Giovanni, por favor. Sí, muy buenas noches. Yo estuve analizando la película del Halcón Maltés, o sea, me parece un buen género de policíaco, es más un drama que le estuve analizando. Más lo que le tienen a uno es sobre la intriga de qué es el halcón, qué es lo que están buscando, por qué tanta importancia de un objeto que prácticamente la gente se obsesiona por eso. Le teníamos al típico persona con dinero que está buscando más de 17 años una pieza de colección que estuvo perdida durante mucho tiempo, ¿no? Y que al final se dan cuenta de que solamente es una réplica muy, muy bien elaborada y que todo fue un engaño, ¿no? Todo, prácticamente la película todo es prácticamente de todo es un engaño, porque la chica que selecciona al investigador privado también le hace bajo engaños para así quitarse de las personas que le estaban siguiendo, y a esas personas ella también les estaba engañando. Entonces era un juego de engañarse y todo eso, ¿no? Entonces, arma una trampa bien elaborada para al socio del detective privado matarlo, ¿no? Pero aquí también nosotros vemos la trama que el enfoque del investigador privado, prácticamente a mí me dio como que hace lo que le da la gana en una. Ahora, en cambio, en las nuevas versiones de las películas de detectives es lo contrario, ¿no? No le dejan pasar, no le dicen nada, le amenazan con la policía y él se va. En cambio, el detective privado es el que pone la tónica, es el que ordena, es el que dice, es el desafiante en toda la película, es el inteligente, es el que pone las pautas sobre todas las acciones, ¿no? Incluso él acomoda la realidad según a lo que va diciendo, y tiene que esa realidad tiene que parecer verdadera para que a él
él vaya descubriendo lo que está detrás de todas las mentiras que le pusieron, ¿no? Y es una persona muy suspicaz, lo que me llamó la atención, es muy suspicaz porque dice una cosa, o sea, si tienes para ofrecer 5 mil, 10 mil dólares, entonces debe tener una importancia tan grande y puedes dar más dinero, ¿ya? Entonces, pero al final de cuentas, incluso él mismo cuando tiene el halcón maltés en su mano y se queda con el mismo, él dice, no entiendo por qué tanta cosa por algo que tal vez no tiene mayor trascendencia para algunos. ¿Cuál es esa importancia, que una importancia histórica que prácticamente tenía esa pieza, ¿no? Dentro de lo que era a mí, como les dije, me causó un poco de lo que es ahora las tramas de cómo se llama, de lo que son los investigadores privados, ¿no? Por ejemplo, le tenemos a Columbo, tenemos a Kojak, a Ironside, nosotros también podemos tener a lo que es algunos del género detectivesco, que es totalmente lo contrario. O sea, de las veces que yo he visto, siempre el detective estaba por fuera, siempre había una persona que le sacaba las ¿cómo se llama?, la información, y él podía comenzar a resolver el crimen, ¿no? En cambio, acá es lo contrario. Entonces, a él le pasan información, la policía depende de él, él resuelve el crimen y la policía como que solamente es para apoyarle. Entonces, esa sorpresa de la evolución de cómo han cambiado las cosas es la que me dejó más en la trama, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Por favor, Cristian también quiere hablar. Se me olvida que iba a decir. Bueno, el halcón maltés. Creo que una de las que más me ha causado interés en este taller, ¿no? Confieso, por ejemplo, el acorazado no revisé tanto. La anterior de las luces de la ciudad la vi una sola vez. Es la primera que me veo dos veces y que busqué la versión original en inglés para volver a verla. No la encontré, miré cortos, pero no sé, sentí esa necesidad de buscar las actuaciones originales de Humphrey, de Peter, de muchas cosas. En realidad me generó bastante, bastante interés, bastante interesante notar ciertas cosas, ¿no? El hecho del traspaso del género literario a adaptarlo al cine, al lenguaje cinematográfico, es algo muy complicado, y esta película es una de las que nos muestra esa complicación, ¿no? Entonces, en la primera ocasión que la vi, me costó un poco seguirle el hilo, porque bueno, creo que como decía el compañero, por las nuevas tecnologías, formas de las diferentes líneas de actuación, incluso métodos de actuación, estamos acostumbrados a que la historia sea narrada de otra forma y sea un poco más visual que una narración verbal. Entonces, precisamente por esa adaptación que viene del libro, ¿no? Creo que entraba en la necesidad de mostrar todo lo que pasaba en el libro, todas las cosas que ocurrieron, mostrarlas en la película. Entonces, una de las cosas por las que optó es, en vez de crearlas visualmente, simplemente contarlas, decirlas. Entonces, ahí es complicado porque pues resulta que, por ejemplo, una de las partes que se me pareció mucho más complicada es esa transición entre que fue a ver la escena del crimen donde murió el socio y luego aparece en su casa, y es un periodo tan, tan corto de tiempo, no hay una elipsis, pero y luego en la siguiente conversación cuentan que pasó mucho más de una hora, y que entre eso hubo un asesinato más, a él lo culparon, él fue a otros lados, desapareció la esposa del difunto, entonces pasaron un montón de cosas que entonces no hay un cambio de ambiente, una elipsis, no hay una continuidad de las que estamos acostumbrados ahora, que haya, no es que no se haya manejado bien la continuidad, sino que no hay lo que acostumbramos ahora. Entonces fue como que, espérate, ¿en qué momento ocurrió? ¿A qué horas pasó todo esto? ¿No? ¿A qué horas lo relacionaron con el crimen? ¿Qué ocurrió? ¿No? Entonces, esa parte sí fue un poco complicada. De ver, lo digo, creo que esto es por la adaptación desde la parte literaria
hacia el lenguaje cinematográfico, ¿no? Interesante ver aquí también la creación de estos personajes, ¿no? Que luego se vuelven el estereotipo de los detectives, de los más que de los detectives, de los agentes, de los policías de renombre, ¿no? De James Bond y demás, el protagonista de nuevas películas como Kingsman, por ejemplo, ¿no? Que es este personaje de que actúa por encima de todo, que encuentra formas de torcer la ley, que hace lo que le da la gana y por el que todas las mujeres se pelean totalmente, que es amante del peligro y es de una moral cuestionable, ¿no? Que era como lo retrataban, ¿no? Algo también curioso que me pasó es que encuentro en esta película la actuación de Peter Lorre mucho mejor que la del protagonista, ¿no? Me pareció un personaje mucho mejor llevado, porque, bueno, pues, de hecho, también me vi el tráiler que crearon, porque de esta película le hicieron hasta promoción, ¿no? Y crearon un video promocional corto, hablando sobre, poniendo... diciendo todas estas características en específico del protagonista, ¿no? Y en el personaje de Peter Lorre lo narraban como un engañoso, como el engañoso Joel Cairo, ¿no? El engañoso, el intrigoso. Entonces, en realidad, lo marcaron muy bien al principio, en el momento en que él llega y en un instante dedujo que el detective ya debe haber sabido de la existencia del halcón negro o del pájaro negro, como lo llaman inicialmente, que sabe que hay relación entre las muertes, entonces me lo muestran como ese enigmático, engañoso, ¿no? Que llega a ser una propuesta de tendrás ganancias, pero no hagas preguntas, ¿no? Que luego sí, pues lo desarrollaron un poco, en realidad. Posteriormente, claro, al final no tuvo como que un papel demasiado fundamental y trascendental como el señor obeso o como la damisela o como la secretaria, no fue tan remarcado, pero sí lo marcaron muy bien al principio, a diferencia de la damisela en apuros, a la que se supone que no se le creía nada. Bueno, esas son mis apreciaciones. El halcón, pues una representación de muchas cosas marcadas en la película, que es una simbología totalmente existente, ¿no? Al ser un símbolo de soberanía, pues el tributo al rey. Y en muchas causas, pues el rey es el que logra hacer mejor todo. En este caso, pues el rey terminaría siendo aquel que sepa jugar mejor este juego y pueda ganar al final, ¿no? Entonces también representa esa lucha. Gracias. Gracias, Cristian. ¿Alguien más que quiera participar, decir algo en esta primera etapa de la película? ¿Nadie más? Bueno, les comentaba que hay que ver siempre el contexto en donde está realizado esto. Primero, en el 29, como ustedes saben, es la Gran Depresión en Estados Unidos, lo que causa que mucha gente pierda sus trabajos, quiebren negocios, ¿no? Es la época también en donde hay la prohibición del alcohol, comienzan a ver los contrabandistas y comienzan a surgir estas mafias, ¿no? Al Capone, la era de Al Capone. Esto es un poco el contexto en donde se desarrolla primero en literatura la novela policíaca o la novela negra, ¿no? Que se la conocía. Este es el origen de esta historia. Pero hay que tomar en cuenta otra cosa, que no solo esta novela se lo hacía en el cine. En los años 30, en los años 40, la radio tenía una gran influencia sobre el público y se hacían muchas radionovelas. Y las radionovelas que se hacían son las que están adaptadas de estas novelas policíacas o de estas novelas también de misterio. Fíjense ustedes que tanto en Estados Unidos como acá en Ecuador,
la adaptación a la radionovela de una historia de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, ¿no? Provocó tanto en Estados Unidos como acá en Ecuador que la gente se convenza de que en esa época realmente iban a llegar los marcianos. Inclusive hay la anécdota de que acá en Ecuador trataron de quemar la radio Quito cuando la gente escuchó esta radionovela en esa época, ¿no? Porque se dieron cuenta que era un engaño. Entonces, como les decía, este es el contexto en donde se desarrolla primero la novela negra o la novela policíaca, ¿no? Y que da origen al Halcón Maltés. Les decía que Estados Unidos viene de la Gran Depresión, que fue el 29, ¿no? Y se comienza a desarrollar o se comienza a sostener. Cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial en 1939, muchos directores europeos emigran hacia Estados Unidos, ¿no? Y son absorbidos por los grandes estudios. Los grandes estudios comienzan a desarrollar un cine en set. Por eso es que esta película, El Halcón Maltés, se realiza casi en su totalidad en un set de filmación. Si ustedes se pueden ver, no hay casi exteriores. Y una de las cosas que comienzan a desarrollar los estudios, por qué hacerlos en los sets, es que abarataban costos, también con el peligro de la guerra. Si bien en esos años todavía Estados Unidos no intervenía en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, pero ya se estaban preparando. Ellos sabían que era inminente una intervención de ellos o un bombardeo hacia Estados Unidos. Entonces, el trabajar en set como que garantizaba un poco la seguridad del personal que estaba en esa actividad. Esto también, el trabajar en set, es lo que permite que se desarrollen ciertos elementos del cine. Es que en esta época es que comienzan a desarrollarse ciertos avances tecnológicos, como los de la óptica. Son ópticas más luminosas. En esta misma época, en 1941, Orson Welles hace su famosa película El Ciudadano Kane, en donde él utilizó un lente especial, ¿no?, que quería que los personajes estén enfocados completamente, estén en cuadro, en foco, ¿no? Y para esto trabajó con un lente especial. Y también en los estudios se comienzan a desarrollar toda la infraestructura del cine, comienzan a aparecer los dollies, las grúas, todos estos aparatos que son parte del lenguaje cinematográfico, son parte de la infraestructura para narrar mejor las historias. El momento en que se meten a trabajar en los estudios, ¿no?, comienzan a tener necesidades de expresar, no solo con el plano contra plano, sino con movimientos de cámara, comienzan como a seguir al personaje. Y como están en estudios, por eso aparece el dolly, que es un carrito que está en unas rieles que se puede empujar la cámara, sea adelante, hacia atrás o hacia los lados. Entonces, toda esta infraestructura comienza a aparecer. Pero más allá de eso, también comienzan a aparecer los géneros cinematográficos. Entonces, justamente aparecen alrededor de esto, el trabajo de los estudios, los géneros cinematográficos. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué creen que en esta época y cuál fue la necesidad de que se comiencen a generar los géneros cinematográficos dentro del desarrollo, dentro de la producción cinematográfica? ¿Qué creen ustedes que fue lo que ocasionó que se desarrollen los géneros cinematográficos? ¿Quién quiere participar? Igual no se peleen por participar. Hacemos el sistema de quien levanta la mano para poder participar. ¿Por qué creen que se desarrollaron los géneros? Vamos con Rommel, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pienso que sería una manera como de diversificar el mercado. Porque como se empezaba, también estaba como la industria del cine. Entonces, tal vez para que cada grupo de personas, según sus gustos, elija el tipo de película.
Sí, muy bien, va por ahí. Vamos, por favor, con Marlene. Buenas noches. Y yo creo que se crearon estos o nacieron para guiar a la creación o la producción, puesto que, como mencionaba en el texto, estos tienen un ritmo, un tono, un estilo, un formato y una ambientación que clasifica y categoriza cada uno de los géneros. Como mencionó el compañero, ya sea para dar una prevista al espectador de lo que va a mirar, como para el productor de lo que va a mostrar y de las sensaciones que quiere despertar en el público. Muchas gracias. Vamos con Cristian, por favor. A ver, bueno, de acuerdo pues al texto que estábamos analizando, pues el surgimiento de los géneros, ¿no? Que no es surgimiento, más bien es el traslado de los mismos géneros literarios hacia el lenguaje cinematográfico, y posterior a ello, pues la hibridación de los géneros mismos, del que era de lo que se hablaba en 1999 por Adman, que ya es una interrelación o la toma de algunas características de unos y otros, ¿no? Manteniendo uno principal. Bueno, pues cuando hablábamos de esto, hablábamos que aquí hay, que básicamente habían tres personas que actuaban, o tres personajes o tres sectores que actúan en el cine, ¿no? En el cine, en todo este aparataje. Que es primero, pues, el espectador, el consumidor final del producto, ¿no? Que se decía que en este caso que el género era necesario, tal como lo dijo el compañero Rommel, para que el espectador identifique la temática general de la misma película o del mismo producto, para saber si inicialmente se va a adherir o no, o sea, para ver si la va a ver o no la va a ver. En preferencia de eso, habla de temas que sí quiero escuchar, que sí quiero hablar, que sí quiero ver, o son temas que no quiero hacer. Lo segundo, pues como lo dijo Marilyn, pues es el creador, es el segundo personaje, la segunda persona, el creador que pues le da una línea, ¿no? Le da unas bases para que, porque como decía ya, se empezaron a ver un montón de posibilidades, ¿no? Con esto, con la industria del cine. Entonces el creador necesita hasta cierto punto algo que le diga más o menos por dónde ir, ¿no? Claro, uno puede siempre romper la normativa y hacer muchas cosas, pero pues para romper las reglas uno primero debe conocerlas, ¿no? Y el último personaje que pues es la industria, ¿no? Que son las productoras, y creo que el surgimiento o el marcaje de los géneros obedece también esto, a la aparición y el surgimiento de las productoras, de Warner Bros., Sony, por ejemplo, ¿no? Aquí es la primera película que ya vemos, ¿no? Con una productora que hasta el día de hoy sobrevive, existe, ¿no? Que crea muchas películas. Entonces, también el mismo hecho del aparecimiento de las productoras, ¿no? Que buscaban, que buscan principalmente, pues son dos cosas, que son la eficacia y la rentabilidad, pues aparece también el tema que es el mercadeo, el marketing, ¿no? Entonces, pues el tener determinado un género, pues le permite a la misma industria saber cómo va a vender esta película, hacia quién se va a dirigir y qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que demostrar, ¿no? Entonces, eso lo veía muy marcado, como les decía, en el tráiler del Halcón Maltés, en donde, pues claro, lo que vende prácticamente la película, pues es este personaje principal, que es el detective San Sandy, que lo pone, pues, ¿no? Como el personaje, ¿no? Que puede conseguir todo, que todas las chicas se pelean por él, que lo muestra así, que lo vende así, que así lo hace. Entonces, ¿en base a qué? Pues a la novela policíaca y al género este, el género policíaco, al género de novela negra como tal. Entonces, de ahí en realidad, entonces yo creo que en este tiempo se empezaron a marcar más los géneros, pues porque aparecieron esto, las productoras, y necesitaban una forma eficaz y rentable de vender estos productos, ¿no? Recuerden siempre, pues, el cine es un producto, pues, se vende, se adquiere, se crea, y pues, las productoras tenían que marcar a esto, creo. Gracias. Gracias, Cristian. Vamos con Sara, por favor.
Le escuchamos, Sara, por favor. Parece que hay algún problema con su micrófono, no se le escucha bien. Hola. A ver, ahí se le escucha un poco mejor. Bueno, hasta que se pueda conectar, vamos con Giovanni. Vamos con Giovanni, por favor. Buenas, lo que pasa es que mi internet está súper bien. Bueno, compañeros, para mí el aparecimiento de los diferentes géneros, mostraba una cosa, estaba el mundo conmocionado, y los géneros lo que nos están dando es un objetivo, nos están dando una muestra. Por ejemplo, lo que era la cuestión de lo que es lo bélico, sí, nos estaba empezaba con lo que era las transmisiones o las imágenes del campo de batalla de lo que eran las trincheras, sí, entonces las tomas y todo eso, entonces todo se quería reproducir, pero hay una cosa en especial, ¿no? En los Estados Unidos siempre aparece como el bueno, siempre aparece como algo chévere, ¿no? En las películas policíacas, acordarás de una cosa, ¿no? Que en las películas, cuando era la Segunda Guerra Mundial, siempre las personas de origen alemán o japonés aparecían como los malos. Entonces, eso era el objetivo, era generar un sentimiento en la población de patriotismo, ¿no? Ahora, fueron apareciendo los géneros de western por un sentido de pertenencia, de decir que, no, que están ahí en su patria, que esa es su cultura y de esa cuestión. Y aparecerles a los indios como las personas que tenían que irse pese a que ellos habían estado primero. El aparecimiento de los géneros nos pasa eso, o sea, ellos nos quieren poner en un ámbito de percepciones para que todo el mundo tome partido de algo o comience a trabajar por algo o la motivación. Por eso son los aparecimientos del género de western, el género bélico, el de terror, el de ciencia ficción, que después más o menos tomó fuerza en los años 60 con el aparecimiento de Star Wars, ¿no? O como se llama, Una Odisea en el Espacio, que son una de las obras que ya comenzaron a trabajarse en lo que es ya efectos especiales más elaborados y mejor planificados, ¿no? Entonces, para mí, el aparecimiento de estos géneros, como dijo el compañero, no solo es el traslado de la literatura ya a la cinematografía, sino también se usó para hacer generar sentimientos de pertenencia de las poblaciones, ¿no? En especial en la época en la que estábamos pasando. Y si no, veamos hasta lo que era la Guerra Fría, cuando cayó el Muro de Berlín, siempre teníamos películas de lo que eran los consabidos espías. Ahora, en cambio, tenemos las cuestiones de lo que es el terrorismo a partir de lo que es, como se llama, la que cayeron las Torres Gemelas. Entonces, los géneros se van dando y se van mezclando y se van fusionando para un sentido de pertenencia, para un sentido de información y para un sentido de comenzar a tener a la población informada de acuerdo a lo que se quiere dar de las élites, ¿no? Entonces, acordémonos de una cosa, que algunas de esas productoras de la Metro Golden Mayer, la Columbia Pictures, recibieron de parte del ¿cómo se llama? Del Estado, recibieron dinero para hacer películas de propaganda. Entonces, se ganó bastante porque se amplió el género, se fusionaron un montón de géneros, la tecnología avanzó bastantísimo. De hecho, acordémonos que incluso para la carrera del espacio, se dice que se hizo el alunizaje, se hizo en un set de grabación, ¿no? Lo cual, eso dicen algunas personas, ¿no? Que Stanley Kubrick incluso usó los mismos lentes de grabación para su película El Resplandor. Ese es el mito que se tiene. Entonces, ese es el aparecimiento de los géneros, y van apareciendo ahorita otros subgéneros. Por ejemplo, el western, si nosotros nos ponemos a ver la Star Wars o la serie ahorita El Mandaloriano, todos le califican como un western, pero es fácil y sencillamente en cuestiones de ciencia ficción, pero es un western. Entonces, ha ido cambiando y va cambiando y seguirá cambiando y seguirán apareciendo
más géneros, fácil y sencillamente por eso, porque a la población le necesitan, uno, informar, dos, contar una realidad de parte del ganador, ¿sí? Porque eso es lo que pasó. Y yo he estado viendo el cine ruso, por ejemplo, el cine ruso, cuando yo veo cómo se llama lo que es Stalingrado, ¿ya? Entonces, en el cine ruso tiene otra connotación diferente, tiene otra cuestión distinta. Entonces, si nos ponemos a ver, los géneros son ricos y están fusionados, pero tienen ese objetivo. Muchas gracias. Bien, gracias. Yo no sé si alguien más quiere participar. Bueno, decirles que igual si nos desconectamos, por favor, conectarse enseguida. Ya nos quedan unos 3 minutos nomás. Algo que debemos entender y estar claros es que los géneros aparecen con la industria. Es una necesidad de la industria el crear los géneros. ¿Por qué? Por la necesidad de comercializar el cine. Como decía Cristian, el cine es un producto y tiene que ser vendible, comercializable. Pero además de esto, de los géneros, lo que decía Yomari también tiene toda la razón. Siempre hay también un contexto ideológico detrás de todo esto, ¿no? Inclusive en la creación de ese enfoque. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, a partir de esto, de los años 40, del conflicto de la guerra, es que comienza a desarrollar su industria cinematográfica. Su industria cinematográfica, pero no solo de producción, sino de distribución. Comienzan a controlar los mercados. Y ese control de mercados es hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Si no, vean ustedes las plataformas y todo, las redes, todo eso, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la matriz, ¿no? Como en Matrix, ¿de dónde vienen todos estos corredores, toda esta plataforma, ¿no? Vienen de Estados Unidos, ¿no? Y ellos utilizan todo eso igual a su favor, ¿no? Recuerden que en las elecciones de Estados Unidos anteriores, cuando ganó Donald Trump, ¿no? Lo que comenzaron a hacer una de estas compañías es comprar toda la base de datos de Facebook. Y comenzaron a manejar mensajes direccionados para la gente que tenía una apreciación todavía dubitativa con respecto a las elecciones. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que nada es inocente. O sea, todas las cosas tienen un trasfondo, y tienen un trasfondo inclusive político. ¿Sí? Todas estas cosas que estamos analizando, y el cine sobre todo, los medios de comunicación, tienen un trasfondo político e ideológico, ¿no? Y uno siempre tiene que entender y analizar eso. Otra cosa que es importante entender cuando surge esto de los géneros y de la industria del cine es que comienza a aparecer el star system. ¿Qué quiere decir esto? El manejo de determinados actores y actrices para que vendan las películas. Entonces comienzan a fabricar los ídolos, los actores, el renombre de determinados actores y actrices. ¿Por qué? Porque eso les da cartel y podía vender las películas. Entonces, como ven, no es solo el desarrollo de los géneros cinematográficos, sino que justamente a partir de esto, en los años 40, es que se comienza a desarrollar